que nunca me pegan bien el bigote. Además, con este calor suda uno mucho. Mire, 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 mire. Sudando así, forzosamente se despegan las cosas. Y luego, con unos bigotes tan grandes, se... Vaya con la maquillista y dígale que quiero sus bigotes bien pegados. Sí. Si es necesario, con soldadura autógena. Mira, vamos a partir la escena en dos. Primero hasta el beso. Y después a la entrada del idiota ese. Sí, señor. Todavía no comprendo cómo fue que insististe en contratar a... ¿Cómo se llama? Ah, pues yo no sé, pero todo el mundo le dice Charrito. Sí, pero ¿por qué lo contrataste? ¿Qué es malo como actor? No, no es malo. Si fuera malo, tendría remedio. Ese no es actor. Bueno, pero tú querías que el villano fuera un charro. Y a propósito... ¿Por qué un charro dentro de un ambiente donde nada más hay vaqueros tipo tejano? ¿Nunca has visto películas de vaqueros? En las películas de vaqueros el bueno siempre es alto, guapo, de tipo sajón. Y el malo siempre es chaparro, bajito, feo, de tipo latino. ...214A, toma 4. Acción. Oye, tú idiota. Cuando menos ayúdame a bajar de aquí, ¿no? Perdóname. Se me olvidaba que eso es un precipicio para ti. ¿Qué dijiste? Pedazo de idiota, animal, estúpido, bruto, bestia, mequetrefe. ¡No me toques! Pedazo de idiota, animal, estúpido, bruto, bestia, mequetrefe. Está bien. Antes de ser actor, quería ser torero. Oye, esta cosa. ¿De veras? Si yo torí más de 20 corridas, compadre. ¿En dónde? En muchos lados. Lo que pasa es que me retiré porque me pegó un toro una cornada que casi me manda al otro lado. ¿Sí? Todavía recuerdo aquella tarde. Estaba a punto de poner un par de banderillas a un toro. Con ñura. ¡Ajá, toro! ¡Ajá, torito! ¡Venga! ¿Tanar? ¿Te están esperando? Sí, hombre, ahí voy. Espérame tantito. ¡Galán! ¡Espérame! ¡Baja! Me pregunto cómo vas a filmar la escena cuando van por la calle caminando agarraditos de la mano. No te preocupes. El galán va a caminar por una zanja portátil que le mandé a hacer. Ah. Aquí. Ya. Torero. Como si pudiera ser torero, un pedazo de idiota, animal, estúpido, bruto, bestia y mequetrefe. Quisieras haber llegado. ¡Silencio! Un torero debe ser un tipo valiente. ¡Cámaras! No, un pedazo de estúpido animal, bestia mequetrefe. ¡Corriendo! 216, toma 1. ¡Acción! Mi vida. Mi amor. Fue el hombre más valiente del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? Calma, palomita, calma. Ay. Ay. ¡Déjame, déjame! Me dan ganas de ahorcarlo. Bueno, hay una escena donde lo deben linchar colgándolo de un árbol. ¿Podríamos hacerlo con mucho realismo? No sería mala idea, ¿eh? Esperen. En este día, el charrito ya no tiene más escenas que filmar, ¿verdad? Afortunadamente. ¿Por qué?
Porque se me estaba ocurriendo una broma. ¿Qué te parece? Bonito árbol, ¿verdad? Muy bonito. Pero esta escena no está en el libreto. No, es una escena que tuvimos que añadir. Ah, ¿de qué se trata? Bueno, mira, se supone que tú te escondes en el árbol, esperando a que pase la diligencia. Sí. Pero el galán que está allá a lo lejos, te descubre con sus anteojos de larga vista. Ah. Ya puedes huir. Pero, ¿y la cámara? Ah, te digo que el galán te ve desde lejos. La tomes desde allá donde estábamos, con telefoto. Ah. ¿No hay abejas? No, son apiarios abandonados. Ah, allá. Gracias. Corriendo y llegando tarde. Ándale, córrele a su lugar. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. Palmira, ¿puedo saber qué estás haciendo? Cazando pájaros. Pues no debes hacer eso. Todos los animales son nuestros hermanos. ¿Nuestros hermanos? Sí, porque todos somos hijos del señor que está allá arriba. Ya terminó la clase. Sentado. ¿No dijo que ya terminó la clase? Sí, pero debemos conservar la disciplina. Se podrán retirar cuando haya tocado la campana. ¿Y qué espera para tocarla? Que te sientes. ¿Y por qué yo? Por favor,
Nada más necesito que me detengas la bicicleta. Sí, ya sé. Gracias, Palmira. De nada, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Ay! 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 ¿Se quiere casar conmigo? Dime, ¿quién se ha atrevido a tocarte? Tú eres el único. ¿Y ahora qué soy para ti? El amor. Pero el amor que se paga. Solo por un tiempo. Y entonces volveré por ti. ¿Me das acaso tu palabra sin recelo? Sí. ¡Corte! Lo más cursi que he oído en mi vida. Sí, qué bruto. ¿Quién lo escribió, eh? Yo. Se imprime. ¡Es todo por hoy, muchachos! Vaya, ya era hora. Espero que mañana no me llamarás a las 8 de la madrugada. A las 7. ¡Soy estrella de cine, no repartidora de leche! ¡Pedazo de idiota, animal, estúpido, bruto, bestia, mequetrefe! Hoy tuvimos 2 horas extras. Más. ¿Más? Charrito sigue arriba del árbol cobrando su tiempo extra. ¡Charrito! ¡Avísenme, Charrito, que ya está cortado! Yo había mandado avisarle, pero dicen los muchachos que ya no está arriba del árbol. Ah, entonces ya no está ganando tiempo extra. No. El que sigue cobrando es aquel. ¡Detengan a ese imbécil! 414, toma 1. ¡Acción! ¿Quién es el estúpido ese? Soy la autoridad de este pueblo. Pero eso no le da ningún derecho para venir a interrumpir mi trabajo. Eso es lo que usted piensa. ¿Tiene permiso para trabajar aquí? ¿Permiso? ¿De quién? De la autoridad. Oiga, en este pueblo se han hecho montones de películas. Sí. Lo que solamente ha proporcionado molestias al pueblo y sin beneficio alguno. No estoy de acuerdo. Algunas veces han traído chicas guapas. Sí, a veces. Pero en esta ocasión ni eso. ¿Cómo dijo? En esta ocasión ni... ¿Estrellita Pérez? Sí. Mi artista favorita. No, ¿no tiene una fotografía que me regale? Por supuesto, pásamelas. Es para una sobrinita, ¿eh? ¿Qué pasó, hombre? ¡Esto! ¡Orden! ¡Orden! ¡A sus lugares, todo el mundo! ¡A sus lugares!
¡Vamos a sus lugares, todo el mundo! ¡Orden! ¡A sus lugares, estoy diciendo, señor! ¡Usted también! ¿Yo? ¡Sí, usted! Usted será muy autoridad del pueblo, pero la autoridad de la película soy yo. ¿Y de las dos autoridades, sabe usted cuál es mayor? No. No quiero que lo hagas. ¿Estás loco? Si no pago la multa, ¿quién va a dirigir la película? Es lo de menos. ¿Por qué no contratas otro director? No, no puedo. Tendría que pagarle el sueldo completo a los dos y la multa me sale más barata. Aquí tiene. Gracias. Pero quiero advertirle una cosa. Eso no incluye la autorización para que filmen la película en el pueblo. Pero, entonces... ¿Y si yo se lo pido? Tampoco. Lo siento, pero ya es justo que el pueblo tenga algún beneficio. ¡Eso es! Por ejemplo, la construcción de una escuela. Hola. Señores, les presento a mi hija. Es la maestra del pueblo. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Les parece bien lo que propongo? Claro. Nada mejor que la construcción de una buena escuela. Bueno, pero es que... una escuela... ¿Sí? 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 ¡Ay, hace tanta falta! Y algo más. Concederemos a este pueblo el orgullo de realizar el estreno mundial de esta película. ¿Habla usted en serio? Por supuesto. Pero es que en este pueblo no hay ni cines ni teatros. ¡No importa! Acondicionaremos la cantina. Acudirá todo el pueblo. Y con el dinero que se recaude de las entradas... construiremos una linda escuelita. Bien. Voy a la casa, papá. ¿Se te ofrece algo? No. Al rato voy para allá. Con permiso. Sí, pase. Adiós. Hola. ¿Se acuerda de mí? Soy el que le cayó del cielo. Sí, ya sé. Me pongo el bigote postizo para parecer villano. ¿Ve? Porque yo en todas las películas hago el papel de villano. ¡Manos arriba! ¡Los hermanos Brother! ¡Papá! Ya los vi, mija. Ya los vi. Agarra los caballos. ¡Bájense! ¡Buen trabajo, mi amigo! Hacía mucho que andábamos detrás de estos bandidos. Algún día volveremos a verlos. Lo mismo digo yo. ¡Caminen! Amenazando de verdad. Y el primer sorprendido debió haber sido el charrito, ¿no? Imagínate, un villano que las películas no asustan ni a los niños de 3 años. Ah, no, y esos tipos tienen fama de ser muy peligrosos. Sí, y la gente del pueblo lo ha comentado. Son los famosos hermanos Brother. Exacto. Oye, ¿qué tal si los bandidos hubieran sabido que la pistola de charrito no tenía balas de verdad? ¿Lo matan? ¿Y qué? ¿A ti no te hace gracia? Sí. Pues no parece. Es que me quedé recordando la cara de los mentados hermanos Brother. ¿Qué no habría manera de que los contrataras para que hicieran el papel de villanos en lugar del charrito? Esos tipos no son actores, hombre. ¿Y el charrito sí? Ah.
pase natural. Y luego un remate de pecho y salud, muchachos. Mañana haremos la escena de los balazos en la calle. Hola. Piden otra. Yo invito. No, gracias. Yo mejor me voy a dormir. Yo también me voy a dormir. Yo también. Yo también. Yo también. Buenas noches. Descansen. El conjunto, todo el conjunto, de una vez, sí. Todo el conjunto. Mucho escándalo allá afuera. Algo está pasando. Lo mismo digo yo. Podría ser que la gente esté pensando en lincharnos. Lo mismo digo yo. Pero no me importa. Quiero ver quién es el valiente que se atreve a linchar a los hermanos, brother. Lo mismo digo yo. Los Stormers, ¿listos? Todos están en sus lugares. Bueno, se prevengan. Listo, señor. Es la que va. Está bien, ¿recuerda las instrucciones? Sí. Primero al de la izquierda, luego al de la derecha, después al de atrás y por último al de arriba, ¿correcto? Correcto. Está todo el mundo en su lugar. Sí, señor. Bien. ¡Silencio! No entiendo nada de lo que dicen. Lo mismo digo yo. ¿El señor quiere usted ver? A ver. Ok. Es el matón que nos capturó. ¡Acción! Estamos listos, señor. Aquí está el detonador. Bien. ¿Está conectado? No, eso lo haremos hasta el momento del matón. Bien. Avísenle a los muchachos. Sí, señor. ¿Dónde está la carga de dinamita? En aquellos arbustos que están allá al fondo. Oye... ¿Y no es muy caro eso de las explosiones? En el cine todo es caro. No, no todo. Si tú supieras por cuánto contraté al Charrito. Aún habiéndolo contratado gratis, el Charrito sería lo más caro de esta producción. Sí, con las escenas que se deben repetir por su culpa... El costo de la producción aumenta como si hubieras contratado a Marlon Brando.
Buenos días. ¿Qué tiene de buenos? ¿Es un saludo? ¡Cuidado! ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si ese detonador hubiera estado conectado? Hubiera volado un montón de dinero. Perdón. Ah, otra cosa. ¿Me da permiso? ¡No! Es que quiero ir al baño. ¡No! ¿Por qué no? Porque usted no es Marlon Brando. Está bien, puede ir, todavía tenemos tiempo. Gracias. Perdón, ¿dónde está el baño? En donde usted quiera. A su alrededor hay 80 hectáreas que están a su completa disposición. Sí. Todo listo, señor. Bien, conecte el detonador y avisa a los muchachos. Sí. Toma uno. ¡Detonador! ¡Corte! Te di una explosión, no luces de bengala. Si usted quiere, le ponemos una carga más fuerte. Pues por supuesto. Ahora mismo, señor. Más dinero. ¿Pasa algo? Es que hubo una explosión aquí cerca y perdí el equilibrio y me caí de la bicicleta. ¿No se lastimó? No, pero se me rompió el pantalón. A ver. Le presto el mío. La chaquetilla. Gracias. ¿Ya vio la llanta de su bicicleta? Sí, ya la vi. Aquí abajo se la podemos arreglar. Gracias. Muchas gracias. Mañana se lo traigo. Pero vete con cuidado, que llevas 15 mil dólares encima. ¿Qué? ¿Con esto se puede levantar una escuela? Ay, hija, con 15 mil dólares se puede levantar hasta un muerto. Buenos días. Ya está.
Los muchachos del staff le pusieron un parche y... ¡Qué elegante! ¡Ah! Me lo prestó Estrellita Pérez. Ah, bueno, ahora solo falta inflar la llanta. Gracias. Estamos listos, señor. ¿Ahora sí pusieron una buena carga de dinamita? Sí, señor. ¿Quién? Le doy su chaqueta. Ah, sí. Gracias. ¡Pero si no estábamos filmando! Caí de la bicicleta y se me rasgó todo el pantalón. ¿Y se lo vas a devolver, Estrellita Pérez? ¡Ay, claro! Si quieres, yo se lo puedo llevar. Digo porque, como tú tienes que dar clases en la tarde. De acuerdo. Oye, a propósito de escuela... ¿Tú crees que se pueda construir una escuela con el dinero que dejen las entradas de una función de cine? Bueno, todo depende de la escuela que tú quieras. Por ejemplo, si vas a querer... Tengo una navaja en las costillas de su hija. De modo que más le vale abrir esta reja. Lo mismo digo yo. Sí. Sí, sí. Pero no le haga nada. ¿A qué hora es el llamado mañana? A la misma hora. Maquillaje una hora antes, ¿eh? Sí, señor. Espera. Ese abrigo debe valer bastante. Lo mismo digo yo. Pero es que no traigo nada abajo. Tanto mejor. Lo mismo digo yo. ¡No, no, por favor! ¡No! ¡No pueden hacer eso! Lo mismo digo yo. Al instante. Lo mismo digo yo. ¿Por qué los dejó irse? ¿Y qué quería que hiciera si traigo balas de salva? Pero llegó en el momento oportuno y tuvo mucho valor. Bueno, es que cuando llegaba vi que estaba... Gracias. No hay de qué. Yo solamente quería... Toma. Con el adhesivo que tiene te lo puedes poner y quitar cuantas veces quieras. ¿Qué tal? Oye, muy bien.
Hola. Hola. ¿Viene a ver la filmación? No, ya he visto muchas. ¿En serio? Sí, continuamente usan este pueblo para hacer películas. Es verdad. Pero, ¿ha visto filmar escenas peligrosas? Sí. Por ejemplo, ¿es peligroso poner la mano ahí? Ah, bueno, sí. Sí, claro, porque alguien podría venir y mover esta mariposa. ¿Listo, Charrito? Sí, con permiso. Listo, Galán. Listo. ¿Cómo la viste? Muy bien, señor. ¡Se imprime! Señor, cuando usted quiera. Bien. ¡Silencio! ¡Cámara! Corriendo. Mauno. ¡Acción! De todos modos, hubiéramos tenido que repetirla. El Charrito no traía puesto el sombrero. ¿Y ya lo tiene? Sí, ya está listo, señor. Bien. Te remarca. ¡Cámara! Corriendo. 92,1. ¡Acción! ...215,1. Dinero, mejor te doy una patada en el trasero. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué? ¡Ay, caballito, espérate! ¡Porte! ¡Por favor! ¡Espérate, caballito, espérate! 348,1. ¡Corte! ¡Se imprime! Muy bien, bien, bien. Demasiado bien. Me pegó de verdad. Es que debes de girar la cabeza como si recibieras el golpe. Claro, él no lo hizo.
Con razón, ya me extrañaba que lo hubiera hecho tan bien. Gracias. Por nada. Ahora fíjese bien. Tiene que avanzar lentamente hacia él, levantando las manos en señal de rendición, y sorpresivamente lo golpea. ¿Entendió? Bien, vamos a ver un ensayo. ¡Acción! ¡Óigame, qué está haciendo! ¡Oiga! ¿Qué está loco? ¿Qué tiene? Nada. ¡Nada! Está bien, ya no voy a... Que me guarden un momento de silencio, por favor. ¿De acuerdo? ¡Sí! Bien. La lección de canto vamos todos nuevamente a repasar. No entiendo. ¿Qué cosa? ¿Cómo vamos a quedarnos en silencio si tenemos que cantar? Bueno, la razón es muy sencilla, que la música requiere del silencio también. Ya verás que es la única manera de que suene bien. Y en la lección de canto podrás notar que representa tanto en el cantar. Hacer algunas pausas, pues el valor que da la pausa suele ser causa de que las canciones tengan más sabor. Sí, sí, hay que guardar silencio. Sí, sí, para cantar mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. Aprendieron al instante la lección. Eso tiene una sencilla explicación. Que con una profesora tan capaz, los discípulos aprenden mucho más. Muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Quién de ustedes quiere ser compositor algún día? ¡Yo! Bien. Cuando quieras componer una bonita y cadenciosa melodía, con un silencio dale más emoción, pues el silencio vale en la canción. Lo mismo que las notas y el compás. Guarda silencio. Guarda silencio. Y con el ejemplo te convencerá. Sí, sí, hay que guardar silencio. Sí, sí, para cantar mejor. Bonito es ver alumnos que comprenden al instante la lección. Aceptable que es notable y apreciable que pusieron atención. Pero vamos nuevamente la lección a repasar. Vamos nuevamente la lección a repasar. Tú debes tomar en cuenta que en el callar la sal y la pimienta suelen estar. Porque un silencio puede llegar a ser en un momento el condimento que la melodía debe contener. Sí, sí, hay que guardar silencio para cantar mejor. Sí, sí. Thank you.
Palomita. Corte. Yo no tuve la culpa. De acuerdo. ¡Utilería! ¡Otro rifle! Quieta, palomita. Corte. Yo tampoco tuve la culpa. De acuerdo. Quieta, palomita. Por favor. Quieta, palomita. El rancho es bonito. ¿Cuántos animales hay aquí? Solo un buey enfermo. ¿Quién puede trabajar en esto? Cualquiera que tenga dos manos. ¿Sabías que tengo en mi poder al hombre que tú amas? Sí. Bien. De ti depende que ese hombre salve la vida. ¿En qué forma? Siendo mía. Está bien. Corte, que no la puede levantar. Es que ella no colabora. Ay, pero ¿cómo quieres que colabore? Que se supone que estoy desmayada. ¡Estúpido! Sí, pero si nada más... ¡Ya! Usted parece mentira que no puede levantar un hilacho de 20 kilos. ¿Qué dijiste, pedazo de idiota? ¡Animal, estúpido, bruto, bestia, me que traje! Mira, lo que quise decir... Lo que quieres decir no me importa. Es la última película que trabajo contigo, ¿entiendes? No, eso no lo decides tú. Para eso hay un productor. ¡De acuerdo! ¿Qué opinas, Gordo? Que estamos perdiendo el tiempo y eso cuesta dinero, mijita. Está bien. Se imprime la última. La siguiente la empezamos cuando el charrito ya la tiene en sus brazos. Sí, señor. 492A, toma 1. ¡Acción! No me vayas a tirar, idiota. Voy viendo dónde piso. Bueno. Y
Y otra vez parece desmayada de verdad, ¿eh? ¡Corte! No, si lo que sea de cada quien, buena actriz y es. Ah, no, no, eso sí. Pero esto no es un lugar público, es una escuela. ¿Cómo una escuela? Sí, funciona por las tardes. Y lo que se están llevando son los bancos de los alumnos. Mira, eso díselo al director. Él es quien selecciona los lugares donde filmamos. Ya se lo dije, pero no hace caso. ¿Estamos listos? Sí, señor. Nomás déjeme hacer una prueba. ¡Antonio, dale! Señor director, yo considero que deberíamos respetar el lugar donde está la escuela. ¡Está bien, esto bájalo! Es tanto como privar a los niños de la oportunidad de aprender un poco y por lo tanto de convertirse en los personajes del mañana. ¿No cree usted que podríamos seleccionar otro lugar? Bien, que se ponga la ropa. Sí, señor. A ver, charrito. ...589, toma uno. ¡Acción! ¡No lo hagan! ¡Alto! Primero hay que juzgarlo conforme a la ley. ¡No! ¡Mátelo! ¡Esto es asesinato! ¡Mátelo! ¡Suélguelo! Esa escena no viene en este momento. No tenemos ninguna escena como esa. Entonces, ¿podrían ser bandidos de verdad? ¡Sálvate, que pueda! Insisto, estos sí parecen villanos auténticos. Son villanos auténticos. Y usted tiene la obligación de darle protección a toda mi gente. Si usted quiere, pido refuerzos a la capital. Sí quiero. Le va a costar mucho dinero. No quiero. Total, ¿para qué? Yo creo que esos tipos ya no van a regresar por aquí. Eso es lo que usted ve. ¿Y de la escuela qué? Gracias. Ya quedamos en que se va a construir con la venta de boletos del estreno de la película. En esta ocasión me refiero a lo que hicieron hoy. Se pusieron a trabajar en mi terreno y no pude dar clases. Ni siquiera sabíamos que usaran ese lugar como escuela. Sí lo sabíamos. El charrito lo dijo claramente. ¿Y quién va a confiar en ese idiota, hombre? ¡Yo! Bueno, quiero decir, gracias a él huyeron los bandidos, ¿no? ¿Es que no saben en realidad quién es? Tal vez. Pero volviendo a lo mío, no quiero que vuelvan a trabajar en el terreno de la escuela. Bueno, de todas maneras, tendremos que repetir las escenas de hoy.
Pues las harán el domingo, que no tenemos clase. No, 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 en domingo no. Tengo que pagar sueldos triples. Pues no le queda otro remedio. Buenas noches. Qué buenas ¡Silencio! ¡Súbelo! ¡Todo el mundo callado! Cámara. Pero vamos nuevamente la lección a repasar. Debes tomar en cuenta que en el callar la sal y la pimienta suelen estar, porque el silencio puede llegar a ser en un momento el condimento que la melodía debe contener. Sí, sí, hay que guardar silencio para cantar mejor. Sí, sí, hay que guardar silencio para cantar mejor. ¿Estás seguro que el llamado es el domingo? Sí. Recuerden, el domingo a la misma hora, ¿eh? Oye, creo que al charrito no le pasaron su llamado, ¿eh? ¡Chamfli! ¡Si nos olvidó! Voy a dar un terroncito de azúcar. ¿Te gusta el azúcar? Pues entonces acércate. ¿No confías en mí? Te presento una yegua que conocí que... mismo digo yo. Insisto en que fue una broma muy pesada. Te digo que no fue una broma. ¿Entonces? Nadie se dio cuenta que te dejábamos ahí colgado. Cuando dan corte, hay que recoger todo el equipo. La cámara, las luces, etc. Son cosas valiosas. Claro. ...29, toma uno.
habitación. ¡Corte! 29, toma 2. ¡Acción! Cinco, toma 1. ¡Acción! Charrito. ¡A los dos! No hay problema. Es la última escena del charrito en la película. Y la podemos oprimir. ¿Quiere decir que yo ya terminé? Afortunadamente. Gracias. Oye, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo ha terminado menos yo? Sí, ya sé. Todavía te falta el número musical que haremos hoy por la noche. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Porque el plan de... ¡Porque me quieres fastidiar! Pero te advierto una cosa. Jamás me veré permitir que dirijas tú una película mía. ¿Entendiste? ¡Pedazo de idiota, animal estúpido! ¡Bruto bestia! ¡Suspendemos 2 horas! ¡Todo mundo a las 7! Señorita, me pide dar su autógrafo para otra sobrinita. ¿Ya tienes hecho el primer corte? Solo faltan las escenas de esta noche. Esa la voy a colocar yo mismo. ¿Conseguiste la moviola? Sí, la tengo en el cuarto del hotel. Bien. No, perdone, ¿podría decirme qué le pasa a Estrellita Pérez? Nada, nada. Simplemente quería descansar para estar más fresca en las escenas de esta noche. Ah. A propósito, ¿le gustaría que el estreno de la película se hiciera el próximo domingo? ¿El próximo domingo? ¿Por qué no? Digo, si no tiene inconveniente. No, hombre, no. Al contrario, el próximo domingo. Ahora mismo voy a empezar la propaganda. Vamos a ver, con permiso. Pásele. ¿Estrenar la película el próximo domingo? Ya tenemos el primer corte, ¿no? Pero nos falta regrabación, los efectos, no hay títulos, todavía estamos... Quiero que la película constituya el más sonoro de los fracasos. ¿Entendiste? Sí. Bien. ¡Se imprime la última!
No te vas a quedar al final. El productor va a invitar una copa. Ya sé, pero tengo una cita. Ah, ya me imagino. ¡Papá! ¿Cómo me veo? Te ves preciosa. Hacía mucho que no te ponías un vestido. Bueno, es que no es muy cómodo ir a dar clases al aire libre en bicicleta y con vestido. Sí, es verdad. Lo único que no me gusta es que la cita sea con un actor de cine. Papá, un actor de cine es una persona como cualquier otra. El vaquero con su pistola, la la la, disponía que a disis pa 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 parar, pero nunca pudo disis pa 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 parar, porque se embaló la pistola, la la la. Al pasar me saludó, ¿cómo se va? Pero yo dije no, y las cosas de la noche me sepa. Otra vez, un inglés, al pasar me saludaba, how are you? Y esta vez, dije yes, esta cosa del amor is very good. El vaquero con su pistola, la la la, disponía de a disis, pa 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 parar, pero nunca pudo disis, pa 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 parar, porque se embaló la pistola, la la la. ¿Charrito? ¿Sí? ¿Qué andas haciendo por aquí, Charrito? Salí a estirar las piernas. Ah, pues buena falta te hace, ¿eh? Oye, el productor me invitó a una copa después de la última escena. Sí, ya sé. A eso voy. Ok. Chao. Chao.
Bonita noche, ¿no? Sí, muy bonita. Recuerdo cuando iba con mi muletilla, me brinqué la cerca del pastizal y ahí estaba. El semental de 700 kilos y yo enfrente, sin más público que la luna lunera, cascabelera. ¡Ah! ¡Ah, torito! ¡Sha! ¡Venga! ¡Sha! ¡Sha! ¡Bonito, venga, venga! Ya, mira, mira, aquí estoy, aquí estoy. ¡Sha! ¡Solo! ¡Dejarme solo! ¡Venga, bonito! ¡Venga, venga! No, gracias. Sé que eres un actor y que tu pistola tiene balas de salva. Lo mismo digo yo. We'll be right back.
Aquí está. ¿Esta cómo va? Al revés. Me pregunto qué resultará de todo esto. Escenas al revés, aceleradas, el orden cambiado, en fin. Quizá estemos haciendo una película para festival. Bueno, puede que resulte interesante el ver cómo cambia el significado de una película alterando el orden de las escenas. Esa es la intención. A mí me gusta más ser maestra. Debe ser bonito, además. Lo del cine también es bonito cuando... Sí, es lindo. Sí, va. Es una maravilla. ¿Y desde cuándo trabajas? Bueno, más o menos de 14, ¿sí? Hace 14 años, no sé. Sí, un poquito más que sí. Me divierto que es la primera vez que vemos cine aquí en el pueblo. La primera vez, ah, pero sí. No será la última. Ah, no, porque, oiga usted, mis películas son... Pues es una garantía. Vamos a ver. No te habían besado nunca antes.
¿Quién se orinó aquí? Solo por un tiempo. Y entonces volveré por ti. ¿Me das acaso tu palabra sin recelo? ¿Me quieres dar parte de ese dinero? Mejor te doy un en el trasero. ¿Me das acaso tu palabra sin recelo? Mejor te doy una patada en el trasero. ¿Quieres dar parte de ese dinero? ¿Me das acaso tu palabra sin recelo? Dime, ¿quién se ha atrevido a tocarte? Tú eres el único. ¿Y ahora qué soy para ti? El amor. ¿Cuántos animales hay aquí? Solo un buey enfermo. ¿Quién puede trabajar en esto? Cualquiera que tenga dos manos. ¿Y ahora para ti? Solo un buey enfermo. ¿Cuántos animales hay aquí? Tú eres el único. ¿Quién se ha atrevido a tocarte? Cualquiera que tenga dos manos. Guadalajara, Monterrey, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Los Ángeles, Nueva York, etcétera, etcétera. Récord de entradas en todas partes donde se ha exhibido la película. Eres un genio. Sí, eso es lo que dicen los periódicos. Pero hacer una segunda parte. Por supuesto. Todos los grandes éxitos llevan segunda parte. Superman 2. Rocky 2. El Chanfle 2. Ah, pero eso sí. Hay que hacerlo inmediatamente antes de que te roben tu fórmula. Me refiero a eso de alterar las escenas. Hacerlas más rápidas. Voltearlas. Espera, espera, espera. El mérito no fue únicamente mío. También contó el talento de Estrellita Pérez. Su facilidad para hacer el ridículo. Desde luego, Estrellita Pérez ya firmó su contrato para la segunda parte de la película. ¿No es verdad, mija? Así es. Y con el doble del sueldo. Bueno, sí, pero hubo otro factor que fue determinante para el éxito de la película. Las estupideces de Charrito. Claro que sí. Y a él también le vamos a doblar el sueldo. Solo que hay un pequeño inconveniente. Charrito abandonó su carrera de actor. Pero no es posible. Tal como lo oyes. Y lo que es peor, nadie sabe dónde está. 5 por 1, 5. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. Y aquí se rompió una taza. Y todos para su casa. Ah, de veras, ya es hora. Pueden irse. Nos vemos el lunes, ¿eh? Y no vais a llegar tarde, tú.